the daytime, I'm Marinette. Just a normal girl with a normal life. But there's something about me that no one knows yet. Because I have a secret. Another day, I'm back at school. I think about him, he's so cool. He looks at me, I look away. But does he see me anyway? He's got me spinning round. My feet are off the ground. And when the sun goes down, that's when I become miraculous. Simply the best. Up to the test when things go wrong. Miraculous, the luckiest. The power of love always so strong. I am a cat, just chilling out. But in the night, she's all I think about. I feel so strong when she's around. She picks me up when I am down. Oh no, you'll never know. My love can only grow. And when I see her smile, that's when she becomes miraculous, simply the best. Up to the test when things go wrong. Miraculous, the lucky. Solo pincha este botoncito de acá abajo y así nunca más estarás aburrido. Ahora vamos a comenzar. Bueno, y aquí tenemos a los personajes principales de la serie infantil Ladybug Miraculous. Comencemos con Marinette Dupont. Esta chica es una estudiante del colegio François Dupont de París. Ella es mitad francesa y mitad china. Sus aretes mágicos están habitados por Tiki, una Kwami que le da el poder de la buena suerte y así se convierte en Ladybug. Trae esta mochila para ir al colegio y es de una gomita muy suave y pesa cantidad. Es como maciza. No la podemos abrir. Ella sueña con ser una gran diseñadora de modas. Además, es una chica amable, pero a la vez es un poco torpe. Es alegre y generosa, pero también es un poco insegura y tiene algunos problemillas de autoestima. Bueno, aquí la tenemos fuera de la caja. Miren qué linda está esta muñeca. Su típico pelo azul oscuro en dos coletas y está un poco duro como con gel. Su chaqueta se le puede remover y cambiarle la ropa a preferencia. Está cosida la chaqueta con la camiseta, o sea que es una sola pieza. Y esto de aquí es como de lana con pelitos, muy suavecito. Me encanta esta combinación. Y su jean es la parte que más me gusta, porque son jeans de mezclilla real, de color rosa, y miren los bolsillitos, la imitación de bolsillitos, está súper detallado. Es súper articulada esta muñeca, me encanta, para poder jugar más cómodo con ella. También en la rodilla tiene articulaciones. Vamos a ver los zapatos. Aunque estos no son muy glamurosos, pero también me gustan, son como unas ballerinitas rosadas, muy cómodas, a juego con su mochila. Vamos a ponértela. ¡Ajá! Aquí la tenemos, lista para la escuela. ¡Uy! Otra vez se me hizo tarde. ¡Tiki, vámonos! ¡Que llegamos tarde! ¡Corre, corre, vamos!
y seguimos con Adrian Agreste. Este chico es carismático, tímido y un poco reservado. Asiste al mismo colegio de Marinette. De hecho, están en la misma aula. Además, es modelo de la línea de ropa de su padre. Aunque le gusta divertirse, es serio y obediente. Es bondadoso y preocupado. Este chico se convierte en Cat Noir debido a su anillo mágico, el cual está habitado por un Kwame llamado Prad. Tiene el poder de la mala suerte. Su chaqueta y su pullover están pegados y se le pueden remover. Trae también... ¡Miren! Tiene articulaciones. ¡Qué bien! Trae esta espada de esgrima, porque él practica esgrima. ¡Miren los jeans! También son de mezclilla original y son como un poquito elastizados. Me encantan estos detalles. Vamos a ver los zapatos de Adrian. Miren unos tenis rojos con blanco, muy reales, bastante detallados. Miren los cordones, me encantan estos zapatos. La verdad es que estos muñequitos están súper bonitos y también tienen articulaciones en las rodillas. Nos vemos luego, que tengo clase de esgrima. Bueno amiguitos, realmente el video se me está haciendo un poco largo, así que se me ocurrió dejar a Ladybug y a Cat Noir para abrirlos en un próximo video, donde haré una historia para mostrar los poderes de estos personajes y así ellos vencerán al mal. Si quieren ver este video, denle like a este y así sabré qué quieren que lo haga. Así que no lo olviden, denle like. Chaito, nos vemos mañana en el próximo video. Les mando muchos besos. Bye bye.